Buenos días, mi vida, dijo Huesito entrando en casa de Huesita y lanzándose inmediatamente a morder los huesos de la pierna de su amada. ¿Qué sucede?, preguntó Huesito. Te tengo dicho 1000 veces que no mordisques el fémur al entrar. Un esqueleto educado comienza mordiendo la tibia y el peroné. Desde el suelo, Huesito miró asustado en dirección a la cara de Huesita. Además, continuó Huesita, seguro que ni te acuerdas de qué día es mañana. Asústame, Calaverón. Ah, ya recuerdo al señor, pero escúchame. Estoy a dieta huesocalórica. No quiero dulces. Tampoco quiero flores. Solo hacen que molestar y marchitarse. Pero las dos únicas opciones viables para Huesito se desvanecían. Ande. Y Huesito acabó en la calle, sin una idea clara de qué hueso nasal comprarle a su prometida. Pero por fortuna, la diosa Providencia le hizo pasear por delante de una librería. ¡Oh, qué brillante descubrimiento! ¿Al otro día? Huesos días, mi vida. Huesos días, replicó Huesita, entregándole un bonito reloj a Huesito. Toma, así no serás tan despistado, llegarás puntual a los lugares. Ella se le quedó mirando con actitud seria. Encontré un bonito regalo para ti. ¿Ah, sí?, dijo Huesita. Recordé que te gusta leer mucho. ¡Oh, qué bien! ¿Recordaste algo? ¿Y qué libro es? Huesito no dijo nada más y le entregó un libro bien envuelto en un bonito papel de regalo. ¡Smoking Dead! Huesita destripó rápidamente el papel y comenzó a leer la sinopsis. ¡Qué bueno! Es de zombies. Claro, Huesita. Yo sé que te gusta la novela histórica. Y por una vez, Huesito acertó con su regalo. Y aquel día le dejaron mordisquear la tibia, el peroné, el fémur y algunos huesos más.